No te atreves a acusarme de lo más grave, de mis cartas a la policía. La guardilla quedó inundada bajo mis borradores, páginas y páginas. Me inventé las peores historias y las más bellas de las que sacabas provecho. Anoche, mientras hacías de señora con el vestido blanco, estabas radiante. Ya te veías subiendo secretamente al barco de los deportados a la Martinir. Eso. Acompañabas al señor, tu querido. Huías de Francia. Zarpabas a la isla del diablo o a la Guayana con él. Un bonito sueño. Porque yo tenía el valor de enviar mis cartas anónimas. Te pagabas el lujo de ser una prostituta de alto vuelo, una taída. Te sentías feliz de tus sacrificios, de llevar la cruz del mal ladrón, de limpiarle la cara, de sostenerle, de entregarte a la chusma para que le concedieran un leve alivio. Pero tú antes hablabas de seguirle. No lo niego. Reanudé la historia donde la habías dejado tú, pero con menos violencia que tú. Ya en la guardilla, en medio de las cartas, el vaivén te hacía danzar. Porque no te veías a ti misma. Claro que sí. Puedo mirarme en tu cara y ver los estragos que ha hecho en ella nuestra víctima. Ahora el señor está encerrado, alegrémonos. Por lo menos escaparemos a sus burlas y estarás más a gusto para descansar sobre su pecho. Inventarás mejor su torso y sus piernas. Espiarás su manera de andar y el vaivén te hacía danzar. Te entregabas a él, a riesgo de perdernos, a riesgo... ¿Cómo? Lo preciso, perder. Para escribir mis cartas de denuncia a la policía, necesitaba hechos, tenía que citar fechas. ¿Y qué hice yo? Dime, acuérdate, querida. Tu confusión ruborizada es encantadora. Te da vergüenza. Sin embargo, estabas presente. Registré los papeles de la señora y descubrí la dichosa correspondencia. ¿Y después? Me estás molestando y de verdad, después... Pues bien, luego quisiste conservar las cartas del señor. Y anoche en la guardilla aún había una carta del señor dirigida a la señora. La descubrí yo. ¿Registras mis cosas tú? Es mi deber. Ahora me toca a mí sorprenderme de tus escrúpulos. Soy prudente, no escrupulosa. Mientras yo lo arriesgaba todo, arrodillándome en la alfombra para forzar la cerradura del escritorio y crear una historia con materiales verdaderos, tú, embriagada por el tema de tu amante culpable, criminal y desterrado, me abandonabas. Había colocado un espejo para ver la entrada. Estaba acechando. No es cierto. Yo lo veo todo y te observo desde hace tiempo. Con tu acostumbrada prudencia te habías dejado a la entrada de la despensa, dispuesta a refugiarte de un salto en el fondo de la cocina a la llegada de la señora. Mientes, Clara. Estaba vigilando el corredor. ¡Es falso! Poco faltó para que la señora me pillara in flagranti. ¿Y tú? Tú sin preocuparte de si me temblaban las manos al registrar los papeles. Ya te habías puesto en marcha. Cruzabas los mares, atravesabas el Ecuador. ¿Y tú qué? Parece que no sabes nada de tus éxtasis. Clara, atrévete a decir que nunca has soñado con un forzado. Que nunca has soñado con ese, precisamente. Atrévete a decir que no le has denunciado principalmente... ¡Uy! Principalmente. ¡Qué bonita palabra! Para servirte de él en tu secreta aventura. Todo eso lo sé y más. Soy la más lúcida. Pero la historia la inventaste tú. Así te vieras, Solange. El sol de la selva aún ilumina tu cara. Estás preparando la evasión de tu amante. ¡Cuánto trabajas! Pero tranquilízate. Te odio por otros motivos. Ya los conoces. No te temo. No pongo en duda tu odio, tu doblez. Pero ten mucho cuidado. Yo soy la mayor. ¿Y eso qué significa? ¿Y quién es la más fuerte? Me obligas a que te hable de ese hombre para desviar mejor mis miradas. ¡Qué tontería! ¿Crees que no te he descubierto? Intentaste matarme. ¿Me acusas? No lo niegues. Te vi y tuve miedo.
Miedo, Solange. Cuando hacemos la ceremonia, me protejo el cuello. Pasa por mí a través de la señora. Soy yo quien corre peligro. Sí, sí que lo intenté. Pero es que quise salvarte. No lo podía resistir. Me ahogaba de verte ahogar, ruborizarte, palidecer, pudrirte en lo agrio y lo dulce de esta mujer. Tienes razón, reprochamelo. Te quería demasiado. Además, hubieras sido la primera en denunciarme si la hubiera matado. Tú me hubieras entregado a la policía. ¡Solange! ¿Qué temes? Se trata de mí. Solange, hermanita mía. He hecho mal. Y ella va a volver. No maté a nadie. Fui cobarde, ya lo ves. Hice lo que pude, pero ella se volvió durmiendo. Respiraba dulcemente, hinchaba las sábanas. Era la señora. ¡Calla! Todavía no. ¿Quisiste saberlo? Espera. Te voy a contar algunas cosas. Sabrás cómo está hecha tu hermana. ¿De qué está hecha? Lo que hace que sea una criada. Quise estrangularla. Piensa en la gloria. Piensa en la gloria. No hay nada. ¡Nada! Ahora es una abandonada soberbia, cuyos brazos sostienen dos criadas atentas y afligidas por su pena. ¿La has visto? Su pena centelleante por el resplandor de sus joyas, por el raso de sus vestidos, por las arañas. Clara, la belleza de mi crimen rescataría la pobreza de mi pena. Después hubiera prendido fuego. Tranquilízate, Solange. El fuego no podía prender. Te hubieran descubierto. ¿Y ya sabes lo que les pasa a los incendiarios? Lo sé todo. Pegué el ojo y el oído a la cerradura. Oí detrás de las puertas más que cualquier otra criada. Lo sé todo. Incendiaria. Oye, es un título admirable. Calla, calla, me ahogas. Quiere abrir la ventana. Hay que dejar que entre un poco de aire aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Abrir? ¿Tú también? Hace mucho tiempo que me ahogo. Hace tiempo que quería llevar la batuta frente al mundo. Chillar mi verdad por todas partes. Bajar a la calle haciéndome pasar por la señora. Cállate, quería decir que... Es demasiado temprano, tienes razón. Ay, mira, deja en paz la ventana y abre las puertas del vestíbulo y de la cocina. Y vete a ver si hierve el agua. ¿Sola? Bueno, pues espera que venga. Ella trae sus estrellas, sus lágrimas, sus sonrisas, sus suspiros. Va a corrompernos con su dulzura. Suena el teléfono. ¡Rin! ¡Rin! ¿El señor? ¡Es el señor! Soy Clara, señor. Muy bien, avísate a la señora. La señora estará contenta de saber que el señor está en libertad. Sí, señor. Voy a apuntarlo. El señor le espera a la señora en el boliche. Muy bien. Usted lo pase bien, señor. Quiere colgar, pero le tiembla la mano y sin darse cuenta deja el auricular sobre la mesa. ¿Está libre? Le dejan en libertad condicionada. Pero entonces todo se echa a perder. Ya lo ves. Los jueces han tenido la cara dura de soltarle. Es un escarnio para la justicia. ¡Se nos insulta! Si el señor está libre, querrá hacer una investigación. Registrará la casa para descubrir a la culpable. Me pregunto si te das cuenta de la gravedad de la situación. Hice lo que pude, por nuestra cuenta y riesgo. Buena lo has hecho. Tus denuncias, tus cartas, todo sale a las mil maravillas. ¿Y si reconocen tu letra? Va, ponme sobre juegas. ¿Y por qué va primero al boliche, en vez de venir aquí? ¿Puedes explicarlo? Ya que eres tan hábil, tenías que haber logrado tu propósito con la señora, pero tuviste miedo. El aire estaba perfumado y la cama tibia. ¡Era la señora! Ahora nos toca seguir con esta vida, volver a nuestro papel. Desgraciada. Pero si precisamente el papel en sí es peligroso. Estoy segura de que hemos dejado huellas. Todo va a hablar Clara, todo nos acusará. Las cortinas con la señal de tus hombros, los espejos con las de mi cara, la luz que estaba acostumbrada a nuestras locuras. Ay, la luz va a confesarlo todo. Por tu torpeza, todo se echa a perder. Todo se echará a perder. Pero porque tú no tuviste la fuerza para... Para matarla. Aún puedo encontrar la fuerza necesaria. ¿Dónde? ¿Dónde? No estás tan alejada como yo. No vives encima de la copa de los árboles.
Un lechero se presenta en tu mente y te trastorna. Fue por no ver su cara, claro. Por haber estado de repente tan cerca de la señora. Porque estaba cerca de su sueño. Iba perdiendo las fuerzas. Había que quitar la sábana que su pecho levantaba para dar con su garganta. Y las sábanas estaban tibias. La noche oscura. Esas cosas se hacen a pleno día. Eres incapaz de cometer un acto tan terrible. Pero yo puedo conseguirlo. Soy capaz de todo y lo sabes. El Gardenal. Es ese producto. Eso es, eso es. Hablemos tranquilamente. Soy fuerte. Intentaste dominarme, Clara. Con perdón, sé lo que digo, soy Clara. Y estoy preparada. Estoy harta, harta de ser la araña. La funda del paraguas, la monja siniestra, sin Dios y sin familia. Estoy harta de tener un hornillo en vez de un altar. Soy la orgullosa, la podrida. Ante tus ojos también. Clara, estamos nerviosas. La señora no llega, yo también estoy que no puedo más. Yo también estoy hasta la coronilla de nuestro parecido, de mis manos, de mis medias negras, de mi pelo. No te hago ningún reproche, hermanita mía. Tus paseos te aliviaban. Corta. Quisiera ayudarte. Quisiera consolarte. Ay, pero sé que te doy asco, te repugno. Y lo sé porque tú me das asco. Quererse en la esclavitud no es quererse. Es quererse demasiado. Pero estoy harta de ese espejo atroz que devuelve mi imagen como un mal olor. ¿Eres? Eres mi mal olor. Pues bien, estoy preparada. Tendré mi corona. Podré pasearme por los aposentos. Pensar que no podemos matarla por tan poca cosa. ¿De verdad no es bastante? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué otro motivo? ¿Dónde y cuándo encontraremos mejor pretexto? No es bastante. Esta noche, la señora asistirá a nuestra confusión, riéndose a carcajadas, riéndose entre lágrimas, entre densos suspiros. No, no. Tendré mi corona. Seré esa envenenadora que tú no supiste ser. Ahora me toca a mí dominarte. Nunca. Dame la toalla, dame las pintas, pela las cebollas, raspa las zanahorias, lava los cristales. Se acabó. Ah, olvidaba. Cierra el grifo, se acaba. Tendré el mundo a mi disposición. Hermanita mía. Me ayudarás. No sabrás qué ademanes hay que hacer. Las cosas son más graves, Clara, más sencillas. Me sostendrá el brazo firme del lechero. No se echará atrás. Apoyaré mi mano izquierda en la nuca. ¿Me ayudarás? ¿Y si tengo que ir más lejos, Solange? Si tengo que irme al presidio, me acompañarás. Subirás al barco. Solange, entre las dos, seremos esa eterna pareja del criminal y de la santa. Nos salvaremos, Solange. ¡Te lo juro! Cálmate, anda, cálmate. Te voy a llevar arriba, vas a dormir. Déjame, haz un poquito de oscuridad. Haz un poco de oscuridad, por favor. Descansa. Descansa, hermanita mía. Se arrodilla, le quita los zapatos a Clara y le besa los pies. Cálmate, cariño. Mira, pon tus pies aquí, eso es. Cierra los ojos. Me da vergüenza, Solange. No hables, déjame que yo lo haga todo. Voy a adormecer. Y cuando duermas, te llevaré arriba a la guardilla. Te desnudaré y te meteré en tu cama turca. Duerme. Estaré contigo. Me da vergüenza, Solange. Calla. Déjame que te cuente un cuento. Solange. Lucero mío. Oye, Solange. Duerme. Tienes un pelo muy bonito. Qué pelo tan bonito. El suyo es... Deja de hablar de ella. El suyo es postizo. ¿Te acuerdas de nosotras dos? Debajo del árbol, con los pies al sol, Solange. Duérmete. Estoy contigo, que soy tu hermana mayor. No, 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 no. Ni un ápice de debilidad. Entiende, entiende. Es demasiado importante este momento. De pie. Y comamos. ¿Qué hay en la cocina? Dime, hay que comer para ser fuerte. Ven conmigo. Vas a darme consejos. El Gardenal... Sí, sí, el Gardenal. El Gardenal. No pongas esa cara. Hay que estar alegre y cantar. ¡Cantemos! Canta como cuando ibas a pedir limosna en los patios y en las embajadas. ¡Hay que reírse! Si no, la tragedia hará que nos escapemos volando por la ventana. ¡Cierra la ventana! El
el asesinato es una cosa inenarrable. ¡Cantemos! Nos la llevaremos a un bosque y bajo los abetos, al claro de la luna, la descuartizaremos. ¡Cantaremos! La enterraremos bajo las flores en nuestros arriates y lo regaremos por la noche con una regaderita. Se oye el timbre de la puerta de entrada. ¡Clinclón! ¡Clinclón! ¡Es ella! ¡Es ella quien vuelve! Clara, ¿estás segura de no flaquear? ¿Cuánto hay que meter? Echa 10. En sutil, a 10 gotas de gardenal. No, 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 pero no te atreverás. Llevo el tubo encima. 10. 9 no bastarían. Más le harían vomitar. 10. Prepara una tila muy concentrada. ¿Me has comprendido? Sí. Y muy azucarada. Sale por la izquierda. Clara sigue arreglando la habitación y sale por la derecha. Transcurren unos segundos. Entre bastidores se oye una carcajada nerviosa. La señora cubierta de pieles entra riéndose, seguida por Solans. ¡Ay! ¡Tanta solicitud, querida Solans! Para una ama indigna. Y tantas rosas para ella cuando el señor... ¡Ay! Le tratan como a un criminal. Porque, Solans, a tu hermana y a ti os voy a dar una nueva prueba de confianza. Ya no tengo esperanza. Esta vez sí que el señor... Está en la cárcel. Y encarcelado, Solans. Encarcelado. ¿Qué me dices de esto? Y aquí a tu ama, complicado en el asunto más sucio y más tonto. El señor duerme sobre la paja y vosotras, vosotras me hacéis un altar. Ay, la señora no tiene que abandonarse. Las cárceles ya no son como en tiempos de la revolución. La paja húmeda de los calabozos está pasada de moda, lo sé. Pero eso no impide que mi fantasía invente las peores torturas para el señor. Las cárceles están atestadas de criminales peligrosos. Y el señor, que es la misma delicadeza, tendrá que vivir con ellos. ¡Ay, me muero de vergüenza! Mientras intenta explicar su crimen, yo avanzo en medio de un arriate bajo un cenador con el alma desesperada. ¡Ay, estoy destrozada! ¡Ay, sus manos están heladas! Estoy destrozada. Cada vez que yo vuelva a casa, mi corazón latirá con esta terrible violencia. Y un día caeré redonda, muerta bajo vuestras flores. ¡Ay, pasé mucho frío, pero no tendré la cara dura de quejarme por ello! Toda la suaré, erré por los corredores. Vi hombres helados, caras de mármol y cabezas de cera. Pero pude entrever al señor, eso sí, muy de lejos. Por la punta de los dedos le hice una seña. Me sentía culpable y le vi desaparecer entre dos gendarmes. ¿Gendarmes? ¿Está segura la señora? Más bien serían guardias. ¿Sí? ¿Sabes cosas que yo misma ignoro? Fueran guardias o gendarmes, el caso es que se llevaron al señor. Acabo de despedirme de la esposa de un magistrado. ¡Clara! Está preparando la tila de la señora. ¡Que se dé prisa! Ay, perdona. Perdona, querida Solans. Perdóname. Me da vergüenza pedir tila cuando el señor está solo y sin alimento, sin tabaco, sin nada. La gente no sabe a punto fijo lo que es una cárcel. Carecen de imaginación y yo tengo demasiada. Mi sensibilidad me hace sufrir atrozmente. Tenéis suerte, Clara y tú, de estar solas en este mundo. La humildad de vuestra condición os ahorra muchas desgracias. Pronto se darán cuenta de que el señor es inocente. Lo es, pero inocente o culpable, nunca le abandonaré. He aquí cómo se reconoce el amor que una tiene por un ser. El señor no es culpable, pero si lo fuera, yo me haría su cómplice. Le acompañaría hasta la Guayana, hasta Siberia. Ay, sé que saldrá del apuro. Por lo menos este lío idiota me habrá permitido tomar conciencia del cariño que le tengo. Y este acontecimiento destinado a separarnos es un vínculo más entre los dos y me hace casi más feliz. De una dicha monstruosa. El señor no es culpable, pero si lo fuera, ¿con qué alegría aceptaría yo llevar su cruz? De etapa en etapa, de cárcel en cárcel y hasta la prisión para forzados le seguiría. A pie, si fuera necesario. ¡Hacia la prisión para forzados! ¡Solans! ¡Quiero fumar!
¡Un cigarro! No se lo permitirían. Las esposas de los bandidos o sus hermanos o sus madres ni siquiera pueden seguirles. ¿Un bandido? ¡Ay! ¡Qué manera de hablar, hija mía! ¡Y qué conocimientos! ¿Un condenado? Ya no es un bandido. Además, yo infringiré las órdenes y, Solange, seré capaz de todas las audacias, de todas las astucias. La señora es valiente. Ay, no me conoces aún. Hasta ahora tu hermana y tú habéis visto una mujer rodeada de atenciones y de ternuras, preocupada por sus tisanas y sus encajes, pero acabo de abandonar mis manías. Soy fuerte y estoy dispuesta a luchar. Además, el señor no arriesga la guillotina. Pero conviene que me eleve a su nivel. Necesito esta exaltación para poder pensar más deprisa. Y necesito esta velocidad para ver mejor. ¡Ay! Gracias a esto quizá llegue a vencer esta atmósfera de inquietud en la que me muevo desde esta mañana. Y quizá adivine quién es esa policía infernal que dispone en mi casa de espías misteriosos. No hay que apurarse. He visto que absolvía casos más graves en el tribunal de Aix-en-Provence. ¿Casos más graves? ¿Y qué sabes tú de su caso? Yo nada. Me refiero a lo que dice la señora. Opino que quizás se trate de un asunto sin gravedad. Tartamudeas. ¿Y qué sabes tú de los casos en que absuelven? ¿Frecuentas los tribunales? Leo los resúmenes de los periódicos. Estoy hablando de un hombre que había hecho algo peor, en fin... El caso del señor es único. Se le acusa de robos idiotas. ¿Estás satisfecha? De robos idiotas. Idiotas como las cartas de denuncia que provocaron su arresto. Ay, ya, convendría que la señora descanse. No estoy cansada. Deje de tratarme como una hiperida. A partir de hoy dejo de ser el ama que os permitía aconsejar y entretener su pereza. Yo no soy la que merezco compasión. Vuestros gemidos me serían insoportables. Vuestra amabilidad me fastidia, me agobia. Vuestra amabilidad desde hace años no pudo llegar a ser nunca cariñosa. Y estas flores que hacen aquí están para celebrar lo contrario de una boda. Solo os faltaba encender la lumbre para calentaros. ¿Y podrá calentarse en su celda? No hay fuego, señora. Y si la señora quiere decir que carecemos de discreción... No he dicho nada parecido. Vale. ¿Desea la señora ver las cuentas del día? Pues claro, eres inconsciente. ¿Crees que tengo la cabeza para examinar cifras? Pero vamos a ver, Solange. ¿Me desprecias tanto como para negarme toda delicadeza? ¿Hablar de cifras, de números, de cuentas, de recetas de cocina, de estofados? ¿Y de cosas de baja estofa cuando tengo el deseo de quedarme a solas con mi pena? Llama a los tenderos ahora mismo. Comprendemos el dolor de la señora. No quiero poner colgaduras negras en casa, pero en fin... ¿Otra vez? ¿Otra vez piensa usted en cosas tristes? Tengo ideas de luto. No te tienes que sorprender. ¿Cómo podría pensar en mis vestidos, en mis pieles, cuando el señor está en la cárcel? Bueno, si el piso os parece demasiado triste... Por favor, señora. No tenéis ningún motivo de compartir mi desgracia. Os lo concedo. No abandonaremos nunca a la señora. Ay, por lo mucho que hizo la señora por nosotros. Lo sé, Solange. Eres muy desdichada. Señora... Sois casi mis hijas. Con vosotras la vida me resultará menos triste. Nos iremos al campo. Tendréis las flores del jardín, pero no os gustan los juegos. Sois jóvenes, pero nunca reís. En el campo estaréis tranquilas. Yo os mimaré y más tarde os dejaré todo lo que tengo. Además, ¿qué os falta? Tan solo con mis antiguos trajes podríais ir vestidas como unas princesas. ¿Y mis vestidos? ¿Para quién serían? Abandono la vida elegante.